Digitales, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos con Mariana Cavazos. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de aquí poder compartir este espacio con ustedes. Perfecto, ¿lista para la entrevista? Listísima. <laughs> Eder. Muy buenas noches. Y si es la primera vez que estás aquí, agradecemos que le dejes el me gusta a la página. Para comenzar, Mariana, vamos a platicar ahora sí de todo un poco. Sabemos que eres actriz, modelo, TikToker. Eh, me llamó curiosidad y voy a comenzar con eso: votar a los fines de semana. <laughs> Efectivamente. Es real, ¿eh? No es para impactar, es real. Lo que pasa es que, bueno, dentro de lo que hago, trabajo también en compañías de shows infantiles. Tanto para plazas comerciales, para fiestas y demás, y me ha tocado botarguear. Entonces, okay. ya sabes que te toca ser el personaje. Entonces, botarga los fines de semana. ¿Qué puedo decir? La honestidad ante todo. Y claro. cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico de todo un poco, la verdad. Eh, aunque lo principal que hago es actuación y conducción. Sin embargo, pues también canto, bailo, eh, botargueo. Okay. Sí, de, de todo un poco, lo que se pueda, pero mis fuertes son la actuación y la conducción. Ok. Muy bien. Entrando en ese tema, ¿cómo llegaste a decidir que eso es a lo que te quieres pequeña, ya a una edad de, pues, no sé, universitaria, 18, 20 años? Fue bien gracioso porque yo cuando era niña quería ser cantante de ópera. Entonces ¿no? salió, surgió, porque no sé si se acuerdan eh, de la película del Quinto Elemento, donde sí. de, de, de este Bruce Willis sale Bruce Willis. Ah, bueno, es de, de él yo sí sé. <laughs> y precisamente hay una parte donde sale una marciana azul cantando así increíble, que creo que es una escena Icónica de esa película. Entonces, yo desde que era pequeña decía, wow, quiero cantar como esa señora. Y entonces, cuando llega la qué carrera estudiar y todo eso, eh, yo soy egresada de la UNAM. Eh, vengo de... de CCH, me tocó estudiar en CCH Scopotzalco. Entonces, ya ves que tenemos el pase reglamentario. Eh, la verdad es que a ver Justamente esta admisión para poder entrar a la carrera de canto y técnicamente debía haber estudiado un propedéutico a la par de la prepa, ¿no? Y yo así, oh, pequeño detalle, ¿no? Y entonces <laughs> mis papás me dijeron, oye, ¿por qué no estudias teatro? Igual ahí en la UNAM y todo es parecido, es tanto el tiempo viendo cintas si al propedéutico no, a la par puedes ir haciendo lo de la música. Y así no pierdes tu pase reglamentario. Y así comencé. Así que, pues sí, básicamente comencé ya grande. Sin embargo, sí. siempre eh, desde pequeña y así, me ha tocado hacer como varias cosas. Incluso estaba recordando hace poco que me tocó estar en el programa de Bisbirige cuando era muy niña. Ok. ¡Uh! <risa> 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 okay. Eh, y al final del día. ¿La carrera en teatro y actuación fue similar o fue distinto a lo que esperabas? Eh, fue mejor de lo que esperaba. La verdad es que amo la música, me encanta la música, pero me ganó más toda la parte del teatro, toda la parte de la actuación. Me terminó como. Eh, fíjate que el formato no me, no me importa tanto, o sea, yo no tengo que salir en un canal en un canal de YouTube o así, ¿no? El punto es estar haciendo algo. Eso es creo que lo importante, no pararse y continuar, continuar. Y como bien dicen, ningún escenario ni ningún correcto, este ya que tocas un poco el tema de YouTube, hemos visto que has hecho pues, colaboraciones con varios pues, canales, como Que Parió, como algunos uh -huh. otros. Este, ¿Cómo te, te has, re, no sé cómo decirlo, relacionado con ese nuevo mundo? Porque ya son actuaciones virtuales, actuaciones con otro tipo de, pues, de personajes, de personas. ¿Te ha gustado? ¿Te ha costado trabajo adaptarte? Porque obviamente la actuación en teatro es una cosa y ahora pues, manejarte con videos es totalmente diferente. Pues la verdad no, no me ha costado adaptarme porque siempre me ha gustado, siempre es como muy grato tener la experiencia de poder eh, colaborar y trabajar con muchísimas personas, eh, mucho, muchas cosas, ¿no? Eh, yo soy feliz, feliz de trabajar eh, con ellos muchísimo, la verdad es que siempre invitaciones. Me gusta esta parte de que efectivamente es diferente a lo que trabajo normalmente eh, en cuanto a tiempos, producción. A, yo creo que cada producción, de hecho, se maneja según lo necesite, ¿no? Entonces, es muy padre y muy enriquecedor trabajar con distintos equipos y ver cómo se van manejando y cómo van moviendo también los hilos que son atrás de estos videos, ¿no? Desde cómo plasmar la idea, cómo hacer el guión, cómo dar los llamados. Como otras, creo que eso está padrísimo. Ok. ¿Y qué de todos estos aspectos es el que más te gusta y por qué? Recientemente eh, descubrí que me gusta muchísimo la conducción. De hecho, nunca lo había hecho y... Uh, tiene como un año más o menos que entré, no, un poquito más, creo que tiene dos años de hecho, que entré a trabajar en el canal de YouTube de Más Lucha. Ahí hago una sección, bueno, hago algunas, de la pandemia, están un poquito detenidas, pero descubrí que también me gusta muchísimo la conducción y me encanta, me encanta, <laughs> me encanta. Y aparte es, es una habilidad que fui adquiriendo, porque cuando recién entré con ellos, la verdad es que no sabía hacerlo. Entonces tuve que ir aprendiendo y ellos me fueron llevando de la mano y ahorita es algo que me gusta muchísimo y que ya puedo decir que ya puedo hacerlo porque ya sé hacerlo, ¿no? Un poquito el tema, hemos visto también en tus redes sociales que eres modelo. ¿Cuándo fue cuando comenzaste? Si te gusta, no sé, algún tipo de modelaje o pasarela, platícanos un poco sobre eso. Claro. Soy sobre todo modelo de fotografía. Sí, me ha tocado hacer pasarelas, pero como soy petit, <laughs> soy, soy un minion, <laughs> este, me ha tocado realmente participar en pues en pocas pasarelas, no, no he tenido como la oportunidad de hacer eh, mucho. Es que se me está cayendo el, no te el este, Sin embargo, me ha tocado eh, justamente hacer más fotografía, mucha más fotografía. Me ha tocado eh, hacer revistas, eh, modelar para diseñadores y recientemente decidí también que, bueno, no, me gusta muchísimo el cosplay y también yo dije, ah, pues yo quiero hacer como mi, mis propios sets de cosplayer. Okay. También hemos tenido la fortuna de entrevistar a varios modelos y las experiencias de todas las personas en el mundo del modelaje es muy distinta, pero siempre coinciden en claro. el punto que es realmente un área compleja. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y si ha sido una buena experiencia, cuéntanos un poco más. Fíjate que en general eh, me puedo jactar de decir que he tenido muy buena experiencia en, en el medio artístico en general. Como actriz, como en todo lo que me he desempeñado, nunca he tenido realmente una experiencia como negativa o como donde me sienta como en peligro o, o así. Afortunadamente no me ha tocado, pero como tú dices, sí, luego hay como ciertos riesgos. La gente que se ha contactado conmigo, la gente que ha trabajado, afortunadamente ha sido muy respetuosa, ha sido gente que al contrario, en vez de generarme como algún algún malestar o algún conflicto me ha ayudado y de pronto... Y eso es padrísimo porque pues así vas generando contactos, relaciones e incluso amistades. Suena, obviamente como comentó Alex, cada historia es diferente, pero la tuya se escucha muy bien, ¿no? Como que a las chicas que están obviamente comenzando dicen, vale la pena, es... Es amistoso, es agradable, y pues obviamente los sueños de muchas son pues, ser modelo, ser actriz. Uh -huh. a, ahora que vamos a la siguiente etapa de tu vida laboral, que es el canto, platícanos un poco sobre ello. Ahorita lo tengo un poquito detenido, pero hace pero como unos cuatro años más o menos, decidí de, bueno, decidí producir y a la vez participar en una girl band que yo armé. Se llamaba Sisterly. La verdad es que nos estaba yendo súper bien, eh, más o menos con la alineación final que, que con la última que tuve. Duramos aproximadamente dos años y nos estaba yendo bastante bien. Eh, tuvimos la oportunidad de abrirle un concierto en Chiapas a Juan Magán. Tuvimos la oportunidad de eh, eh, en, en, en una actividad que se llamaba Bulbulbu Influencer. Eh, con los chicos de Divisio, entonces nos estaba yendo como, como bastante padre, pero como todo proyecto, luego cuando de pronto hay como ciertas, ciertos roces y ciertas cosas así, pues em, se empiezan a generar conflictos y demás, y pues decidimos que lo más sano para el proyecto en ese momento era, eh, pues no terminarlo, sino darle como una... Es retomarlo de alguna u otra manera. Esto ya más o menos tiene como, como dos años. Sí, porque quizá un poquito menos. Es que con, lo, con la pandemia ya no sé en qué tiempo vivo. Sí, todos los días son domingos. Sí, exacto. Es como de, ah, sí, pues antes de la pandemia y te das cuenta que ya pasó un año, ¿no? Claro. Y volviendo un poco a la música. ¿Cuáles son tus planes en un futuro para todo esto? ¿Planeas regresar a esta banda? ¿Planeas no sé seguir con algún curso de canto? ¿Qué planeas hacer? Pues ahorita lo que he estado haciendo es que de vez en cuando cuando me siento inspirada así este subo canciones covers o así a mi canal de YouTube. Es como, como ahorita lo que tengo cercano. Eh, estoy preparando material. La verdad no me puedo ahorita decir de, oh sí, voy a preparar un disco porque, no sé, siento que es un proyecto muy ambicioso, pero sí estoy preparando como material. Eh, eh, cualquier hobby siempre me ha gustado y lo hago más que como por la parte de esta de la carrera de, uy, sí, todos escuchenme, conozcan mi música. Más bien es como para desahogarme para, para mí, es como para mí y lo comparto con, ahora sí que con todos, ¿no? <laughs> ok. Como nos han comentado otras promesas digitales que han estado aquí con nosotros, que obviamente pues cuando tú te dedicas a videos, a contenido, lo primero que debes realizar es que te gusta a ti, ¿no? Y de ahí pues ahora sí que llegará a las personas indicadas que también les, les agrade, ¿no? Y eso es parte sí, claro. fundamental. Ahora vamos a un poquito más a tus redes sociales. Eh, hemos visto que manejas, pues obviamente, las fotografías, el modelaje, el cosplay, nos has comentado sobre eso. Platícanos un poco de tu contenido exclusivo. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Cuánto tiempo llevas? Eh, todo sucedió por una cosa muy graciosa. Eh, hace un año, justamente, cuando fue La Mole, eh, yo conocí a una cosplayer que ya tenía tiempo siguiéndola. De hecho, ni siquiera por Instagram ni nada, por una aplicación de transmisiones en vivo donde yo también hacía transmisiones. Eh, de ahí yo la conocí. Estuvimos como platicando, ya sabes, por redes sociales, y hasta ese entonces me tocó conocerla en persona. Y ella me dijo, oye, pues, porque aparte, ya sabes, como eh, buen cosplayer, eh, evento, convención, yo me fui en claro. cosplayer, ¿no? Entonces me dijo, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no pues, haces esto, ¿no? E eres linda, se ve que te gusta y yo pues sí no es una mala idea comienza justamente lo de la pandemia y como por salud mental dije oh dios necesito hacer algo no entonces dije bueno pues creo que es un buen momento para mí para darme la oportunidad de armar precisamente todos estos sets y vuelvo un poquito al punto comenzó más bien como un proyecto personal más allá de decir sí claro lo voy a hacer ja 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 me voy a volver millonaria de aquí no 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 <laughs> Comenzó más bien como una onda de, pues lo voy a hacer, si sale bien, si no, pues es como, para mí, vuelvo al punto para compartirlo, ¿no? Entonces decidí eh, comenzar con personajes que a mí me gustaran, comenzar con, bueno, para esto yo tengo como un crush, por obvias razones, con todos los personajes que son pelirrojos. Entonces dije, yo voy a hacer, yo me voy a caracterizar por hacer puros personajes que tengan el cabello rojo entonces comencé justamente buscando personajes que tuvieran estas características, de pronto dije bueno, ya quiero como, como variar un poquito y así comencé a hacer mi material en, eh, bueno, en apoyo de un gran, gran fotógrafo que se llama Germán Paredes él como que me dijo, oye, me gusta me gusta tu estilo, hagámoslo y yo, oh, excelente ok, en, entonces pues así comencé, y de ahí dije oye, pues estoy viendo que este tipo de contenido eh, a la gente le gusta la gente me lo ha pedido la gente incluso me decía oye eh, tienes fotos oye no sé qué y de ahí justamente decidí ab abrir esta plataforma que se llama Patreon para vender fotografías de mis cosplays eh, lamentablemente o no sé si sea bueno no lo sé <laughs> ya ves que todas <laughs> este tipo de plataformas pues tienen como pues cierta fama y espera cierto contenido no Siempre como un contenido un poco más dirigido hacia adultos, un poco más de corte erótico o así. Y yo la verdad, eh, algo que creo que siempre me ha caracterizado es que, aunque sí me gusta eh, mostrar una parte de mí como sexy, tampoco me encanta como, como llegar a, a, a mostrar de más ni nada, ¿no? Incluso con mis sets. Entonces, el, todo el contenido que manejo sí es como muy cuidado, y, obviamente no tiene desnudos no es explícito no nada de eso no o sea trato de que sea lo más eh, bonito posible y lo más familiar posible <risa> <Claro>. <risa> más family friendly sí claro y lo comento porque literalmente muchas personas me han escrito así como de oye qué clase de fotos vendes eh y yo ah no las que te imaginas <laughs> claro irse por un sí. tema más artístico no Sí, totalmente. Sí, un, un, una onda como de llevar, eh, adaptar el personaje a mí y, ¡ah! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Ah, ya, ya volví. Este, Como adaptar el personaje a mí y en base a eso, a, a hacerle como las modificaciones que lo vuelvan como mío y ya mostrarlo así. Okay. Y nos contabas un poco que en un principio hacías puros sets de personajes que a ti te gustaban y que decidiste en un periodo que solo fueran pelirrojos. Eh, ¿Eso ha cambiado o sigue siendo igual personajes que a ti te gustan, personajes pelirrojos además? Eh, ha cambiado y no, porque eh, me ha tocado la fortuna que de pronto eh, me, me han llegado a patrocinar trajes. Entonces pues obviamente ya no son personajes pelirrojos, ¿no? Okay. entonces, ah, entonces digo, ah pues pues bueno, no voy a hacer este personaje aunque no sea pelirrojo, pero digo ese es un caso como particular en el que me han tocado como patrocinadores que me han dicho, oye pues queremos que hagas tal personaje o así y pues lo hago y me encanta pero como una decisión mía y propia, yo ahorita me voy a seguir por los personajes pelirrojos. Prob probablemente en algún momento cambie, eh, porque es padrísimo poderle dar vida a muchísimos personajes, pero creo que sí, es como una evolución poco a poco, sobre todo por la cuestión de los materiales, porque hacer cosplay es caro. sí. sí. Y hablando un poquito más de las convenciones, obviamente pues tú vas caracterizada de algún personaje. ¿Cómo lo has vivido? ¿Ha sido grato los momentos o hay algunos incómodos? ¿Cómo te ha tratado las convenciones? La verdad es que a mí me encanta ir de convención. Eh, todo este mundo y toda la cultura japonesa me gusta muchísimo. No soy así como tan fan y tan clavada, pero me gusta muchísimo desde la comida, la cultura, las caricaturas, etcétera. Entonces Voy de entrada como a disfrutarlo, ¿no? O sea, voy de entrada a ver, a chacharear, a ver qué me compro. A, ya saben, a comer y demás. Y lo, lo que me gusta muchísimo es que justamente pues la gente pues se me acerca a, a disfrutar como pues del personaje que llevo y todo eso. Y eso, la verdad es que me encanta, es padrísimo. ¿Sí? ¿Nos puedes comentar cuál ha sido tu cosplay favorito que has hecho? ¿Cuál es el que más te ha llenado de satisfacción? Eh, en convenciones ha sido Kitana, el, perso la, bueno, el personaje de Mortal Kombat. No sé por qué, pero a todo el mundo le encanta, ¿no? Es así como voy de Kitana y es como, ¡oh Ana, no! Y yo, ¡oh sí! <risa> pero <risa> bueno. eh, para fotografías ha sido el personaje de la Brava. Eh, la Brava es de un anime que se llama My Hero Academy, que lo gracioso es que este personaje sale literalmente en dos capítulos, no más, o sea, dos capítulos y desaparece de la serie, ¿no? Y me encanta, me encanta porque de hecho incluso cuando estaba haciendo las fotografías, hasta el fotógrafo me dijo, es que te sientes como, como muy cómoda, o sea, como que luego luego entraste en personaje este, y lo reflejas. Y creo que sí, de hecho, de, de la mayoría de, de mis sets, este, a, o sea, lo, los, los puedo ver y sí, luego, luego se ve como que hay un, un trasfondo en ese personaje, en mis fotografías. Vaya, le tienes cierto cariño o también es que quedó perfecto para ti, ¿no? Se da que el personaje que interpretas, pues casi, casi es interpretado por la misma persona, ¿no? <laughs> no hay claro. varias. Sabes que tiene que literalmente desde que vi la, la bueno, el anime, lo dije, "Ah, yo quiero hacerlo. Me muero por hacer ese cosplay, me encanta el personaje y como que le agarré muchísimo cariño. Y aparte me tardé como un poco en hacerlo, o sea, no fue como que, "Ay, sí, me encanta y ya mañana lo hago", no, sino que me costó un poco hacerle sus adaptaciones porque aparte eh, la versión que yo hice es una versión un poco más coqueta. Porque en la versión de la caricatura, pues lleva unos pantalones bombachos, lleva una playera, lleva como un corset. Y yo dije, mm, vamos a hacerlo en calzoncillos. Claro, ¿por qué no? Sí, te digo, la adapté como para mí. Es lo bueno, si a ti te encantó, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Que, que a ti te agrade tu trabajo. Y de ahí, pues yo creo que todo va, va por buen camino. Claro, se refleja. Ahora platícanos un poquito de las redes sociales. Sabemos que estás en Instagram, también tienes TikTok. Obviamente ahorita el rey es TikTok, ¿no? Por, por el fundamento, por la pandemia. Pero platícanos tú cómo ves las redes sociales. ¿Cuál crees que sea el siguiente avance o TikTok va a seguir reinando? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo eh, es que es diferente. Creo que cada red social cumple un propósito, ¿sabes? O sea, y yo hasta la fecha creo que... El rey de las redes sociales es Instagram. <laughs> Yo creo que va a seguir así, porque de hecho la mayoría de la gente es como de, sí, tengo TikTok, pero sígueme en mi Instagram, ¿no? Y es como de, tengo Facebook, pero sígueme en mi Instagram. E incluso en YouTube, aunque la gente monetiza y demás, es como de, sígueme en mi Instagram, porque Instagram te da como el estatus de ser una figura pública, tal cual, o sea. Si no, bueno, es como yo, lo, como yo lo veo, como yo lo percibo, ¿no? Uh -huh. Al menos ahorita en, el, en, el, en este reino y en este mundo de las redes sociales. Sin embargo, como tú dices, ahorita la ventaja que tiene TikTok es que como, pues no es que, es una, no es que sea una aplicación nueva, porque ya lleva muchísimos años estando, pero ahorita que se disparó, eh, es una buena plataforma para que la gente que, que le cuesta trabajo, que la vean en otras redes sociales. Logre como despegar un poco y de ahí empezar a, a jalar público. Porque es eso, TikTok te abre como la brecha de poder mostrar tu talento. Y ahí, si despegas, es por tu talento. Muy bien. ¿Y cómo decides qué tipo de contenido subir en, en cada red o en cada perfil que tienes? Hablando en el tema de Instagram, que tienes dos perfiles, ¿cómo decides cuál tipo de contenido va a dónde? Ok, El, la, bueno, mi cuenta principal siempre, es, es una cosa muy curiosa porque yo hasta hace poco realmente no me preocupaba como de qué subir y cuándo subir y por qué subirlo, ¿no? Era como de, ah, pues lo subo y pues ya no, <laughs> es mi Instagram. <laughs> ya, si les gusta, pues denle like y si no, no. <laughs> hasta hace poco, me, es que sí, te lo juro, realmente hasta hace poco como que me generó como esa... Esa cosquilla porque actualmente ya las redes eh, sociales en este medio del mundo artístico ya son una herramienta de trabajo. Ya se volvieron así como de mmm, eh, casting, ¿no? De necesitamos actriz, este, tal perfil, eh, con tantos seguidores, ¿no? O sea, ya se volvió como incluso un requisito. Entonces, desde que comencé a ver como que ya empezaba a, a deslumbrar las redes sociales como... Incluso como requisito para tener trabajos, para tener papeles y todo, fue que ya le empecé como a prestar atención y decir, oh, necesito que se vea bien, necesito pues que a lo mejor no soy experta en el tema, pero que se vea armónico, que tenga contenido, que la gente esté como interesado en, sí, en seguirme, en continuar viendo mi contenido y así. Propiamente no, no tengo como una fórmula, o sea, no es como de, ah, todos los martes subo una foto. Este, no sé, de cuerpo completo <laughs> o en blanco y negro porque es martes. ¿no? <laughs> la verdad <laughs> es que no tengo como, como una receta. Más bien, como que lo que trato es de no dejar de, con, de subir contenido constante para que la gente no se olvide de mí, <laughs> que sepa que ahí existo. <laughs> este, y pues, curiosamente, aunque TikTok despegó, como que me dieron como, me, me ha dado como por temporadas hacer TikToks y luego dejo de hacer. Y hago TikToks y luego dejo de hacer. Ok. Sí, claro. Eh, como, como bien mencionas, este pues ya es casi parte del currículum vitae, ¿no? Es, tengo tantos seguidores para que pues obviamente te den una pues una toma de llamada para algún casting. Ya ya se volvió así, obviamente más por la pandemia porque pues todo es digital, ¿no? Entonces, pues dónde más pueden checarte que en tus redes sociales. Sí, claro. Sí, totalmente. Y fíjate que me ha tocado que muchos compañeros del medio se han acercado conmigo y me han dicho, oye, ¿cómo? Eh, dame algún consejo para Instagram porque precisamente fui a tal casting y me dijeron este, que necesitaban determinado número de seguidores y pues ya me tengo que aplicar. Y yo así, de, oh. Y yo así, de, ah, pues yo hago esto, esto y esto. Y él así como, de, ah, sí, apuntando, ¿no? Perfecto, okay. mañana empiezo. Y en ese sentido, ¿las redes sociales te han abierto puertas? ¿Cuáles puertas te han abierto a las redes sociales? Sí, me han abierto, la verdad es que muchísimas puertas, eh, tanto para bien como para mal, porque también tener eh, redes sociales que son públicas son un riesgo y hay que estar como muy atento y como muy pendiente de, pues, quiénes se te acercan, ¿no? Un, un claro ejemplo, por ejemplo, ahorita es que pues gracias a mis redes sociales estoy aquí. <laughs> Entonces, Efectivamente. Ah, o sea, este, es un, este es un claro ejemplo, ¿no? Gracias a eso, pues me han hecho invitaciones a programas como el suyo, a alfombras rojas, este, me ha salido trabajo, me ha tocado eh, 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 conocer personas, probar productos. Me ha tocado, la verdad es que muchas cosas muy gratas. Perfecto. Realmente creo que ha sido un placer entrevistarte el día de hoy. Hemos visto pues todas tus facetas, tu, tu historial y realmente creo que eres una gran promesa digital y realmente ha sido un placer entrevistarte. ¿Y en qué redes te podemos encontrar? Pues ahora sí que tengo de todo. <laughs> tengo Facebook, eh, Instagram, Twitter. Eh, TikTok y canal de YouTube. En todas me encuentro como Mariana Cabazos. Perfecto. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles. Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook como Caballeros Cinco Soles 5 con número. Mariana, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, nos vemos. Bye. Gracias. Adiós. Bye.